Hace un mes, un choque entre dos trenes sobre el tramo que une las estaciones de La Raza y Potrero de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México dejó una estudiante fallecida y 106 lesionados. A partir de esta tragedia, se han registrado otros incidentes que las autoridades han calificado de anómalos, lo cual llevó a solicitar un despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional. La Fiscalía General de Justicia de la capital ha señalado responsable del percance a uno de los conductores implicados, quien, pese a que aún se encuentra hospitalizado, ya fue vinculado a proceso por estos hechos. El trabajador ha dicho que siguió las indicaciones que le dieron. Sin embargo, el túnel, afirmó, estaba demasiado oscuro, tras lo cual se impactó, de acuerdo con una entrevista para Radio Fórmula. Lo cierto es que desde el choque ha habido otros incidentes en las instalaciones del metro, en los que las autoridades capitalinas iniciaron una serie de investigaciones que hasta el momento han resultado en señalamientos de acciones premeditadas, como la propia jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, lo señaló. Incluso el exdirector de esta red de transporte, Jorge Gaviño, consideró que dichos sucesos son estadísticamente muy raros. Estas mismas investigaciones llevaron a revelar que durante el 2022, la red de sistema de transporte colectivo sufrió el robo de 14 kilómetros de cable de cobre en el metro. Un hecho que, de acuerdo con las autoridades del sistema, por lo que a inicios de este mes se llevaron a cabo varias detenciones. La acción no pudo ser ejecutada solo por una persona, un indigente, sino que habla de un grupo del crimen organizado, para decirlo con todas sus palabras, aseveró el director general del Metro, Guillermo Calderón Aguilera.